buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas del proceso digital y departamento 19, hasta donde nos ven este día, nos acompañan en nuestra sala de redacción Derlin y Jenna, dos guerreras sobrevivientes del cáncer de mamá. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Empecemos con la más jovencita. Derlin hace sus 30 años fue diagnosticada con cáncer de mama. Hoy felizmente dice que ella es una sobreviviente de esta enfermedad. Cuéntanos un poquito, Derlin, de lo que pasa. Buenas tardes, mi nombre es Derlin García. Me sometí a 8 quimioterapias y una mastectomía radical. Fue un proceso muy difícil, pero con la ayuda de Dios y mi familia, aquí estoy contando que soy una sobreviviente. Tiene una niña de 9 años. ¿Cómo fue enfrentar ese proceso con enfrentar la enfermedad y cuidar a su hija? Pues siempre mi hija estuvo con mi abuela. Mi niña se fue a mi mamá, me siempre después de casa, que a mi hija me y a las muñecas me cortaron el pelo. Siempre tenía cáncer, la diagnóstica que está en el paso, no me dio el tabón, me hacía caer. Ese fue su ánimo, ese fue su apoyo. Y en cuanto a ustedes, me dijo que tenía 4 hijos, ¿cómo enfrentaron de ellos su enfermedad? Bueno, para el hijo de mi esposo también, ¿verdad? Y mi hijo estuvo, aunque ya era un adulto, pero en clase, cuando uno le dan un diagnóstico de cáncer, lo primero que se le viene a la mente es la muerte. ¿Cómo afrontaron ustedes ese estigma? Sí, al principio es difícil por lo menos la muerte, porque solo con escuchar el tengo cáncer, no se le da muy encima. Pero al principio es difícil, pero ya después uno se va dando más de Dios, va a tener más bien y sin como sale bien. Thank you.
corriente era mi esposo, como él hablaba de esto, y él siempre me apoyaba, me daba ánimo. Y yo le decía a él, pero no, gracias a Dios ya esa etapa tan esperada, ¿verdad? Gracias a Dios. Es difícil al inicio porque decía la guerrera que lo que uno piensa es que en su mamá, ¿verdad? Que vamos a dejar nuestra familia, que ya no nos vamos a volver a ver. Pero pues nos damos cuenta, ¿verdad? En el proceso de tratamiento, que no, ¿verdad? Que no estamos solas, que Dios está con nosotros, que hay instituciones como Sindical, por ejemplo, que nos han apoyado realmente, incluso, ¿verdad? En el hospital San Felipe me recibimos nuestro tratamiento, tanto ella como yo, agradecemos infinitamente, yo agradezco infinitamente la fundación, como la política, los médicos, los que han aportado un granito de arena para que yo pueda estar bien. Entonces, ahí podemos ver que nosotros realmente no estamos solas, ¿verdad? Que no estamos solas, que hay un gran equipo, ¿verdad? Apoyándonos y que podemos salir adelante. Ustedes, como sobrevivientes y el apoyo que les ha dado Sindocam, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen a la población y a las diferentes organizaciones o empresas para que apoyen a Sindocam siempre para que siga brindando su trabajo? Que es un gran esfuerzo que hace Sindocam, ¿verdad? Y que aporten, porque esa aportación es muy significativa para todo lo que la fundación hace, ¿verdad? Desde las mamografías, ultrasonidos, educar a la población, que es muy importante, lo que es la educación en este tema, también el prevenir, ¿verdad? El tema de la prevención es lo más importante. De ahí nosotros hemos aprendido a cuidar nuestro cuerpo, a tener los hábitos saludables. Entonces, pues llegan un llamado a las empresas, ¿verdad? O a instituciones que nos están viendo, que apoyen este tipo de fundación, apoyen su local, porque la labor que hacen es muy, muy buena, ¿verdad? Excelente labor, nos han apoyado. Nosotros no pagamos un centavo, ¿verdad? Con toda la ayuda que nos da. En el sentido de la mamografía, la administración del tratamiento que yo recibo, pues soy una de las pacientes que puede pasar por la mastectomía, la quimioterapia, la radioterapia. Ahora estoy en un tratamiento hormonal, ¿verdad? Y ese tratamiento final es con 5 años, el cual se me da en la tubería, ¿verdad? Desde que lo inicié. Que lo voy a recibir haciendo conmigo. Entonces, y así como yo, hay otras pacientes recibiendo tratamiento. Y quizás otros tratamientos, ¿verdad? Entonces, porque cada caso es diferente, que la fundación está en casa, ¿verdad? Que no tiene ese aspecto. Entonces, que si es una labor muy bonita, muy suave, que si pueden aportar, ¿verdad? Que lo hagan. Se ven los resultados. Se ven los resultados porque estamos nosotros contando la historia, ¿verdad? Nuestra historia. Y pues, eso que mirábamos más al inicio, ese panorama así oscuro, ese futuro que ya nos mirábamos nosotros encerradas prácticamente, ¿verdad? Entonces cambió totalmente. Sí, es una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y cuál es el llamado que hacen estas empresas para que se den apoyando. También deja un llamado que apoyen a Sindocam, porque con el apoyo que le dan, digamos, hacen mamografía y el sonido antes de mujeres, nos ayudan con medicamentos. Y que siempre hay una luz al final del tema. Ya para finalizar, ¿cuál es ese mensaje que ustedes envían
a las mujeres, tanto las que están pasando por este proceso como las que todavía no se hacen su autoevaluación por miedo o porque se desinteresan de su salud? ¿Cuál es ese llamado? Bueno, este es un mes de concientización para las que para todas las mujeres en para que se autoexaminen, ¿verdad? Es lo más importante, conocer su cuerpo, hacerse su autoexamen mensualmente para todas las mujeres, no lo que podemos dar es que se autoexaminen, que se conozcan y que así como nosotros, entre más nos conocemos, así como vamos a poder notar un cambio, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Vamos a poder notar un pequeño gusto, una pequeña alteración, una salida de líquido que depresión, una energía sin depresión, un movimiento, una arena desantada, un cambio en la piel, un cambio en la consistencia de nuestro seno. Me va a decir, entre más nos conozcamos, vamos a poder nosotros, entre más se conozca, van a poder reconocer ese cambio y estar atento para recibir un tratamiento efectivo. Y para las que ya están en la edad de la mamografía, de estar en la edad, ya, ya pueden hacerse su mamografía anual, que no falte, ese momento de hacerse su mamografía. Que ahí es donde nosotros vamos a poder prevenir la enfermedad más avanzada. ¿Verdad? Las que han hecho la mamografía en este momento, como se ha sido bastante conciencia y también ya fueron a hacer su mamografía y si tienen ese ejercicio positivo, pues que no están solas, que hay familia que yo quiero poder, ¿verdad? Para sanarnos a través de qué, de todo el tratamiento que pasamos, a través de la cirugía, a través de la quimioterapia, a través de la radioterapia y a través del tratamiento que tomamos. Entonces, no están solas, ánimo, somos un grupo fuerte de guerreras, ¿verdad? Y estamos todos para cuidar. Y también está la decisión, la inmortal, para vivir ahí. Y bueno, y prima, que no pase, gracias al Señor, seguirse autoexaminando y seguirse haciendo la mamografía. Y también un invito que se autoexamine, que siempre estén ahí en su cuerpo, que vayan a conocerme, ahí no se les cobrará nada. Y también que si les sale algún resultado no favorable, que siempre luchen. Porque así como lo ve aquí nosotros, como que nacimos de nuevo, no parecemos que pasamos por ese proceso. Gracias. Esta y otras entrevistas pueden seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buenas tardes.